su paquete. Hola chicos y chicas, yo soy Ana Echeverry y bienvenidos a mi canal. Hoy quise hacer una escena algo corta antes de iniciar con el video en sí. Esta escena, pues como la ven, es algo diferente a lo que están acostumbrados a hacer. Y la hice con la ayuda de mi amigo Samuel. Hola. Porque pues obviamente necesitaba ayuda, cómo iba a grabar eso yo sola. Y pues bueno, quiero contarles que estoy feliz. ¿Por qué? Porque me llegó algo que llevaba esperando siglos, décadas, una vida entera. Es nada más y nada menos que este paquete. Tiene algo adentro, ni modo que afuera, Ana María. Como pueden ver, aquí dice Amazon. Amazon, no sé si se alcance a ver. Aquí, la del partner. Este paquete es un regalo de mis hermosos padres, el cual llevo esperando en serio mucho tiempo. Y por fin me llegó, bueno, me lo dieron. Porque pues como les dije en el video de los 500 suscriptores, mis padres siempre me han apoyado con todo este cuento del dibujo. Así que este paquete es más que un pie para mejorar y seguir con todo esto. Y bueno, ya me dejo de tantas habladurías y vamos a ver qué hay adentro porque sé que quieren saber. Esta caja de Prismacolor Premier de 132 unidades. Obviamente ya está destapada porque pues este video lo estoy grabando después. Así que por eso se ve la chuspa rasgada. La voy a destapar para que la vean. Esta caja tuvo un costo de $49, que equivalen a casi 150 mil pesos colombianos. Algo asequible para hacer unos colores tan finos, la verdad. La verdad nunca pensé tener esta caja porque pues siempre pedí la caja de 72 colores y las cosas se cambiaron, mis padres se rebelaron y me regalaron esta caja de más colores que son 132 y la otra era de 72. Así que sigan sus sueños que todo se puede hacer realidad. Así que vamos a la mesa a ver. Aquí, como pueden ver, me tomé el tiempo para hacer una paleta de colores, para ensayarlos y que se nos haga más fácil buscar el color cuando estamos dibujando, porque a veces no sabes cómo pinta cada uno y es estar gastándolos para saber qué tonalidad tienen. Eso es malgastarlos. Debo decir que estos colores, a mi parecer, son los más recomendables para comprar. Eso sí, te doy un consejo: si apenas estás empezando a dibujar y aprendiendo algunas técnicas, no compres materiales profesionales si no vas a saber darles el uso adecuado. Es mejor que agarres experiencia y cuando ya sepas cositas, puedes considerar comprarlos. Haz como hice yo, que la verdad no me fue nada mal con estos colores. Y de hecho todos mis dibujos del canal son hechos con esos y los resultados a mi punto de vista son muy buenos. Compra unos colores de líneas escolares. En mi caso yo tengo los Prismacolor escolares. Que obviamente si hacemos una comparación entre los Prismacolor Premier y los Prismacolor escolares, ya sabemos quién gana en calidad. Por eso aquí te dejaré algunas características positivas de los Premier. Esta caja contiene 6 bandejas por las cuales todos los colores están distribuidos entre ellas, es decir, los 132 que contiene esta caja. Los colores son hechos con madera de cedro rojo, la cual es una madera extra fina, así que ya te puedes imaginar cuán resistentes son los colores. Las minas son más resistentes y brillantes. Esto no quiere decir que nunca se quiebren, porque eso es imposible, pero sí son más firmes y duras. Hay una variedad de colores impresionante, como lo puedes ver. La caja que más colores trae es la de 150. Obviamente es más costosa. Son una marca reconocida internacionalmente, una de las marcas de colores profesionales más usadas a nivel mundial por artistas reconocidos. Tienen una mina extra gruesa, cremosa y suave, a diferencia de los escolares que tienen una punta más seca y al pintar son muy rugosos. Los colores pueden mezclarse entre sí debido a su cremosidad para facilitar degradados en los dibujos. Debo decir que lo único malo que encontré en estos colores, o por lo menos eso es lo que me han dicho, es que como su punta es cremosa tienden a acabarse más rápido, y ahí está el problema para reemplazar los que se nos acaben. Pero en fin, creo que esos fueron mis puntos de vista, así que quiero mostrarles un dibujo que hice con estos colores para dar el veredicto definitivo, así que aquí se los dejo. Y bueno chicos, este fue el dibujo que hice, espero que les haya gustado. Creo que ha sido el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. Si escuchan un ruido por atrás es que empezó a llover horrible. La Navidad se me adelantó. Así que súper recomendable esta marca y muy buena para dibujar sobre todo. Y pues en fin, eso fue todo. De verdad espero que te haya gustado este video, algo diferente a lo que están acostumbrados a ver aquí en mi canal. Ojalá y te haya servido de ayuda o por lo menos te haya entretenido con mis burradas. Regálame un like si ese fue el caso. Suscríbete acá abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos, los cuales subo cada semana. Recordarles que tengo redes sociales para que me sigan, que son mi página de Facebook y mi Instagram. De todas formas los enlaces están acá abajo para mayor facilidad. Y pues bueno, eso fue todo. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Y chao. Chao. Chao.